И у меня не прекращается внутренний диалог. Люди зависимы. Они зависимы от огромного количества разных вещей. Наркотики. Вот это поворот! Думание было наркотиком, который использовался очень длительное время. Вы не узнаете об этом в новостях. Dice, llego a la cocina, eran las 2:30 de la noche. Vecina, ¿qué has, la has hecho? Allí ya está, jefe. Ya, pues acuéstate, que mañana a las 8 te llamo para que vaya a recoger la paellera. Y me acuesto en su, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Vecina, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que a las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador, en la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada de ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Eso. Eso. Había subido la marea y encontré una paella. Eso. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada entremetida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y a ver, la vende paellera. ¡Asómate! ¡Asómate! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua hasta el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Ay, qué hacemos! ¿Qué hacemos ahora? Con los dos sacos de arroz. ¡Ay, llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla que traigo un país! ¡Ay, eso! ¡Y yo con el bañado! ¡Con el bañado y con la paella! ¡Ay, el cocinero! ¡No vea! A Sevilla y me y al último que cuando ya salió la bien de regla estamos llorando los dos. me cobró el tío la me cobró a 500 veces y ya no fui más, me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. Eso. Me mandó por la noche, había bajado la baja el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba donde está la paellera, ¿sabes? A lo mejor está en el barco ese del petróleo. En el Prestige. En el Petriense. Y ya no otra vez más la cocina. Ya aborrecí la cocina. ¡Ay! 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 Bueno, cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 caras, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aborrecí la playa. Ay, hemos llorado los dos. Ya está, tú no es para tanto, yo. A ti yo no quiero arroz, tú. Yo no quiero arroz ni en chino, vamos. Что я, собственно, хочу сказать? Я прочитал вашу книгу «Сила момента сейчас», пытался практиковать осознанность и не быть в мыслях, и у меня не прекращается внутренний диалог.